Nube de cenizas vuelve a cubrir Villa la Angostura. La actividad del complejo volcánico chileno Puyehue Cordón volvió a recrudecer ayer por la tarde y nuevamente cubrió de cenizas a la localidad neuquina de Villa la Angostura, el lago Nahuel Huapi y a la ciudad de Río Negrina de Bariloche. Mientras las ciudades de la región retomaron su actividad normal, los pobladores de Villa la Angostura continúan luchando contra la gran acumulación de cenizas en calles y espacios públicos pese a que hasta el momento se removieron más de ocho mil metros cúbicos de material la legislatura de neuquén aprobó por unanimidad el proyecto de ley de emergencia económica y social que prevé ayuda económica exenciones tributarias programas de empleo y la creación de un fondo provincial de emergencia y el estado de desastre ambiental para el departamento de los lagos afectado por la erupción del volcán puyehue el Comando Operacional de Emergencia, COE, integrado por numerosas entidades locales, provinciales y nacionales, sostiene el alerta rojo en Villa la Angostura vigente desde el sábado 4 de junio y coordina el reparto de agua, limpieza, control de causas de ríos, distribución de alimentos, entrega de barbijos y otros elementos para enfrentar la crisis. La superficie alcanzada por la emergencia en el Departamento Los Lagos es de 4,230 hectáreas y su cabecera es en la ciudad de neuquina de Villa la Angostura.